Jalón de orejas para los rojinegros del Atlas, quienes parecía y nos ilusionaban con esta temporada. Y llegó la franja del Puebla al Estadio Jalisco para aterrizar en buen momento a los rojinegros. Descalabro en casa, no habíamos perdido en el Coloso de la Calzada Independencia, no nos habían anotado gol, ahora recibimos tres y la mejor defensa del campeonato también se vio exhibida. Es cierto, ¿salió dormido el rojinegro? Me parece que sí. Dos goles en 10 minutos y tres tiros totales a gol por parte del equipo poblano y tres goles, ¿no? Desatenciones y errores puntuales del equipo del Paradero en los dos goles. Y después, aunque el Atlas fue mejor en el terreno de juego, no lo pudo reflejar en el marcador y ya no le alcanzó al equipo de Benjamín Mora, que creo todos nos equivocamos, ¿eh? Todos subestimamos al Puebla cuando se nos olvidó que estábamos en la poderosísima Liga MX y que el fútbol mexicano así es de gitano, ¿no? Y mira, la franja vino y nos da una lección, nos aterriza de nuevo a la tierra para no llegar tan confiados al clásico. Yo no veo mal a la derrota, ¿eh? Si bien es cierto, duele y pesa perder puntos, creo que nos viene bien para checar errores, corregirlos en estos casi 9 días de cara al clásico y poder llegar más fuertes. Preferible perder hoy contra el Puebla con estos errores a que se repitiera o que pasara esto en el clásico tapatío. Creo que Malayo hace bien en que juegue en que juegue Aldo Rocha y en que juegue Zapata, que además te anota un gran gol de Juanma Zapata. Me parece una gran anotación y ahí está, ¿no? Los dos tuvieron la responsabilidad y el profesionalismo para jugar con esa tarjeta amarilla y los dos están elegibles para el clásico tapatío. Los dos van a poder jugar. Hoy el Vallarta da un buen juego, aunque se equivoca en la del penal, da dos grandes asistencias. Caicedo sigue en vena, ¿no? Sigue de vena y vuelve a anotar. Creo que hay cosas positivas dentro de todo en esta, pues, derrota sorpresiva, en esta derrota de aprendizaje. Yo la llamaría así, derrota de aprendizaje. Para mí no se equivoca Benjamín Mora, como por ahí algunos quieren empezar a decirlo. Yo creo que también el Puebla vino, hizo lo suyo, después echó atrás. Y bueno, dentro de lo que dice Benjamín Mora en su conferencia de prensa es que hará un análisis profundo, ver dónde se equivocaron. Y que bueno, lo que decíamos, ¿no? Nos sorprenden en ese tiro de esquina y el segundo gol es muy rápido. En el tiro de esquina, como ya lo vieron en pantalla, aparece solo Diego De Buen porque se queda pagando el Tincho Nervo, que tanto lo habíamos alabado también al Tincho, y acá termina por equivocarse. Y el segundo gol que dice Benja, que es muy rápido, es por las triangulaciones que hizo el Puebla por esa banda de la izquierda. Brian Angulo, Fideo Álvarez, Baltasar, y ahí está, ¿no? Insisto, ese batacazo es fuerte. Ahora, Atlas demuestra que se puede levantar. Atlas demuestra que puede salir avante. Pensando ya en el clásico, Guadalajara no, ¿eh? Guadalajara también se fue dos abajo en su partido y no pudo, no tuvo respuesta. Entonces, Atlas sí lo tiene. Incluso en el clásico tuvo esa respuesta. Comenta también que hicieron el plan de juego hasta el penal fortuito que marcó el resultado. Resaltó la garra por buscar el resultado. Algo que yo también resalto por parte de este equipo rojinegro. Y bueno, creo que a final de cuentas, insisto, que esta derrota nos dé más de lo que nos quitó, que nos ayuda a mejorar y poder ganar el clásico tapatío. Atlas sigue peleando, sí, sigue siendo favorito, creo que sí, y vamos a ver qué nos depara el destino. Mi nombre es Cede Rodríguez, déjame tu opinión de este partido acá abajo en los comentarios. Te esperamos en un próximo video. Mil veces, arriba el Atlas.